La exposición Flujo Subalterno, recuento de una década, que será inaugurada este sábado 10 de diciembre, tiene como objetivo celebrar 10 años de retomar la misión y visión que dio origen hace 65 años a la Galería José María Velasco, ubicada en el corazón del barrio de Tepito. Flujo Subalterno es más bien una revisión de la última década. La galería cumple 56 años de existencia. La exposición anterior que tuvimos era contextualizar la época en que fue fundada la galería, en 1950, por eso hicimos un homenaje a Héctor García, que fue un fotógrafo de la época sobre la ciudad. En esta ocasión es 10 años. ¿Por qué 10 años? Son 10 años en los que se ha perfilado finalmente para la galería una nueva misión y una visión, unos objetivos específicos. El ámbito de los museos es cada vez más diversificado, más instituciones participan en la promoción de la cultura y dentro del mismo instituto los perfiles necesitan ser definidos. El director del espacio, Alfredo Matus, explicó que busca acercar el arte al público de la zona a través de proyectos artísticos y culturales. Nuestra misión es precisamente fomentar el resarcimiento del tejido social generando proyectos culturales. ¿De qué manera? El objetivo inicial de esta galería era una galería popular que intentaba acercar públicos nuevos al arte. Si la gente no iba al Palacio de Bellas Artes, había que traerla los espacios a donde estuviera viviendo la gente. Es la manera en que ser una unidad de enlace. Creo que esa es la misión de las instituciones culturales, no solo el papel de difundir, de enseñar, sino de ser canal de interacción y de comunicación. Y creo que en una modesta medida, durante estos 10 años, lo estamos consiguiendo. Con información de Rodolfo Maldonado e imágenes de Óscar González. Notimex.